¿Qué nos puede comentar del trabajo que realizan acá? Bueno, aparte de la atención médica, ¿no es cierto? Que contamos con pediatras, clínicos, obstetra, enfermería, asistente social, psicología, odontología, y bueno, o sea, cubrimos todas esas áreas en el barrio, digamos. ¿Cuánta gente se atiende por día? Uy, por día estamos hablando de arriba de 250 personas. ¿Y vienen pasan por familias el centro de otros barrios? O sea, de la zona. No, nosotros nos dividimos por área, entonces nosotros atendemos el área nuestra que nos corresponde al centro de salud. Después tenemos Las Flores muy cerca, San José muy cerca, Hipódromo muy cerca. Entonces cada uno tiene su área, porque si no sería muy engorroso, un trabajo muy engorroso, es mucha la gente. Entonces nos distribuimos por barrios. ¿Hay una especialidad que tenga mayor demanda? Acá la pediátrica. La pediatría atiende mucho, muchos chiquitos. ¿Cómo están en materia de seguridad? Bueno, nosotros gracias a Dios no hemos sufrido tanto, pero nos cuidamos, ¿viste? Gracias a Dios el barrio es muy tranqui no hemos tenido casos muy, muy relevantes, ¿viste? Si bien sabemos que han sucedido cosas fuera, pero acá en el centro de salud no. Por ejemplo, cuando somos poco personal o personal femenino los que quedamos, sobre todo en el horario de la siesta, atendemos a puerta cerrada. El paciente ingresa si lo necesita, pero a puerta cerrada tratamos de que sea, ¿viste? Ahora, si estamos todos, como en el caso de ahora, o a la tarde que hay un enfermero hombre, un masculino, entonces sí, está abierto. Este centro de salud atiende hasta las 20 horas, o sea, bastante avanzada la tarde. Cuando llueve, se anegan las calles. Estrada es terrible. La última lluvia grande que tuvimos, bueno, el centro estuvo cerrado 2 días. Yo vivo cerca, o sea, yo puedo venir, pero el resto del personal que vive en la zona céntrica por ahí no puede llegar. El centro en sí no se nos ha inundado, pero las calles sí se inundan. Esto complica la presencia de una ambulancia, por ejemplo. Totalmente, porque no entran. Sí, totalmente. Acá calcula que esto queda todo lleno de agua, hasta Castelli es todo agua, así que no, es imposible que entre una ambulancia. ¿Les ha pasado esto de que en plena lluvia necesitan asistado a ambulancia? No, nunca nos ha pasado, no. Aparte tenemos el Hospital Sayago muy cerca también, así que el paciente que realmente está mal sabe en los horarios que nosotros tenemos médico. Y cuando no tenemos médico, ellos solo se dirigen al Hospital Sayago. ¿Viste? También deben saber este problema en las calles y bueno, directamente acudir al hospital. Exactamente, sí. ¿Tiene alguna necesidad el centro? Sobre todo humana, ¿viste? Nos hace falta una administrativa, por ahí quizás otro profesional, médico, pero eso nomás, después lo otro creo que está cubierto relativamente.